Hola, mucho gusto. Soy ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Todos queremos ser felices, pero ¿por qué todos no podemos serlo? Te invito a quedarte en este video para que lo analicemos. Comenzamos. Antes de iniciar con este video, quiero hacerte una invitación al sitio web autopoder.com. Allí vas a encontrar material muy interesante para tu cambio personal. Si quieres iniciar hoy mismo, ve a la sección de regalos y descárgalo. También quiero hacerte una invitación al blog de este canal, donde encontrarás todos los temas que hemos tratado. Personalmente creo que los seres humanos no solamente buscamos la felicidad, sino que también estamos diseñados para ella. Esto lo podemos comprobar, pues nuestro sistema nervioso nos permite disfrutar de sensaciones, olores, colores de forma placentera. Nuestro sistema nervioso también nos permite experimentar dolor y cosas desagradables. Sin embargo, el hecho de experimentar placer o dolor depende mucho de nuestro enfoque y sobre todo de nuestro sistema de creencias formado en nuestra infancia. Si te interesa conocer un poco más en detalle esta información, te recomiendo ver la entrada que publiqué ya hace bastante tiempo, titulada La gratitud como herramienta de abundancia y bienestar en tu vida. Ya sabes que si tu dispositivo lo permite, te dejo el enlace aquí arriba en la pantalla o de lo contrario en la descripción de este video. Para hacerte un resumen de esto, aún en medio del desespero por la situación en que me llegué a encontrar en el pasado, pude notar que el universo, a pesar de eso, nos quiere dar bienestar. Lamentablemente, no sé de dónde sacamos la idea las personas que para ser feliz o tener bienestar necesitamos tener cosas externas. Por ejemplo, muchos nos podemos llegar a sentir felices porque tenemos el amor de nuestros sueños al lado. Y si por alguna razón llegamos a perder este amor, es ahí cuando nos sentimos desilusionados, faltos de amor, llenos de amargura por esta situación que se nos ha presentado. Lo mismo nos puede ocurrir, por ejemplo, con objetos materiales que tanto hemos deseado, tanto hemos buscado y finalmente los podríamos perder. También, cuando obtenemos el trabajo de nuestros sueños y nos aferramos con uñas y dientes porque este nos trae paz y felicidad. O lo que es peor, cuando encontramos un amigo o una amiga y la hacemos el centro de nuestras vidas. Posteriormente, si este amigo se ausenta por cosas de la vida, nos sentimos traicionados y nos amargamos por el resto de nuestras vidas. Debido a esta asociación con estas diferentes situaciones, es que por lo general la humanidad piensa que la felicidad viene hacia nosotros. En realidad, la felicidad es una aceptación, un proceso interno con el cual venimos desde el útero materno. O si no, mira cuán felices son los niños antes de los 5 o los 8 años de vida, antes de que su estructura personal se haya formado gracias a su entorno. Para ellos, cualquier cosa los hace felices, inclusive el mínimo detalle. Respecto a esto, recuerdo que cuando mi hija estaba bebé y comenzó a dar sus primeros pasos, una de las cosas que más llamaba la atención en ella era el brillo de sus ojos. Y también llamaba mucho la atención la soltura con que caminaba, casi como bailando al ritmo de sus pasos. Lamentablemente, la mayoría de niños cuando llegan a la preadolescencia olvidan esta felicidad y modo de ver la vida, debido a que han comenzado a ver los límites sociales, los gritos, peleas, celos, envidias que ellos inconscientemente han copiado, les han lavado el cerebro con los no puedo. Es en este momento cuando se están formando sus principales sistemas de creencias, los cuales comparten socialmente y se riegan como un virus. Esta especie de retroalimentación es la que poco a poco los convierte en adultos fríos, serios, amargados, que están esperando a que algo externo los haga felices. La felicidad no es un privilegio o cosa exclusiva de algunos. Es algo que tú ya tienes y el único truco para sentirlo es apreciar los pequeños detalles que están dándote la vida. Y en realidad no son pequeños detalles. Simplemente te has acostumbrado tanto a ellos cada día
que tu cerebro prácticamente los está ignorando. Y esta es la razón por la cual los niños pequeños son tan felices, pues para ellos todo es nuevo y por eso lo disfrutan. Así pues, quiero animarte a través de esta información a enfocarte en todo el bien que el universo quiere darte cada instante. La vida está llena de cosas que según tu interpretación, tu enfoque, pueden ser buenas o malas. De tu enfoque dependerá la calidad de vida que tengas, pues aquello que le prestas más atención es lo que más recibirás. Para finalizar, ¿sabías que las personas infelices no leen, sino que se dedican a ver más televisión? Adicionalmente, recuerda cuidarte, pues eres una persona muy valiosa. Si piensas ayudar a alguien, hazlo directamente y no uses intermediarios. Y ten presente que toda crisis no la sobrevive el más fuerte, sino el más inteligente. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente video del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Hasta luego.